Muy bien, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tutorial con el tema de la luz y la sombra. Es fundamental para el artista, para el dibujante, para el pintor, el poder entender cuando hablamos de técnica de sombreado, cuando hablamos de volumen, entender específicamente cómo se manifiesta la luz sobre los elementos. En este video te voy a mostrar cómo poder hacer visible o entender la manifestación de la luz sobre cualquier tipo de elemento. Así que vamos a empezar. En esta ocasión tengo una pelota azul sobre un fondo blanco, una mesa blanca y un fondo blanco. La idea es demostrar cómo la luz se manifiesta y cómo cuando hay luz se puede producir el volumen. Esto es muy importante entenderlo. Lo primero es que tienes que notar que esa pelota azul se nota con cierto volumen porque hay luz en el ambiente. Es una luz débil, es una luz que no es muy fuerte y que viene de todas partes. Por la realidad de que hay una sombra en la parte inferior de la mesa, se puede deducir que la luz viene desde arriba. Aunque no es específicamente una luz, debido a que la luz, hay ausencia de luz. Es más bien el reflejo del elemento. Y estos luces que aparentan reflejos o aparentan luces, son simplemente reflejos de las ventanas que tengo detrás de mí. Y en el caso del reflejo que está en la parte izquierda, es el computador que está encendido. Y como es una pelota, va a reflejar, va a tomar todas esas luces. De modo que aquí no tenemos luz fuerte o luz intencionada, que viene de una dirección específica, ni tampoco tenemos sombra. Lo que podemos deducir de que el volumen se aprecia, pero no está definido. Entonces vamos a ver ahora cuando yo enciendo la luz, ¿qué sucede con el elemento? Una vez que agregamos luz, inmediatamente que agregamos luz a un objeto determinado, el objeto cambia sus características. Y aquí de manera intencional yo he agregado una luz que viene desde el lado derecho aproximadamente a 45 grados sobre el objeto, sobre la pelota que tenemos ahí. Y la idea es poder apreciar cómo se puede determinar fácilmente el volumen cuando hay un foco de luz intencional y en una dirección específica que incide dicha luz sobre los elementos. Como vemos en otras clases anteriores, noten que aquí tengo claramente el punto de luz definido. En este tipo de elementos que son reflectivos, que son como una especie de satinado, que es como, tiene como una especie de brillo la pelota, el punto de luz es el punto donde la luz incide de manera más intensa. Este podríamos llamarlo el brillo, el punto más iluminado de la, o del elemento, de la figura, lo que estén dibujando. Y la zona que está, que llegaría a más o menos a la mitad de la pelota, es la zona de sombra. Noten cómo se puede apreciar claramente que este punto y este punto están opuestos. Uno está en luz, uno está en sombra. De modo que para poder entender bien el volumen, se puede resumir de la siguiente forma. Cuando una luz incide en un objeto, y la luz que incide en el objeto está iluminando una parte del objeto y la otra parte está quedando en sombra, lo que hace que el objeto se pueda percibir como algo volumétrico. Y llevando esto a un plano bidimensional, a la hoja de un papel, para eso específicamente es que me sirve poder interpretarlo de la realidad. Porque en el papel yo puedo entender cómo se comporta la luz cuando pongo un foco de luz de una dirección determinada. Y en ese sentido, entonces, luz del lado derecho, del lado opuesto inmediatamente va a haber sombra. Luz en el medio, tonos medios, y en el lado opuesto, sombra. Lo que llamamos un volumen. Cuando hay luz, cuando hay sombra, el resultado es un volumen. Es muy fácil ver el volumen cuando estoy viendo un elemento físico como el que yo estoy observando ahí en la pantalla. Pero cuando yo voy a interpretar ese elemento, es fundamental entender la dirección de la luz y cómo ésta se manifiesta o cae sobre los elementos. En este caso, un elemento redondo. Y tiene tres elementos este tipo de luz. La luz tiene sombra propia, o la luz que viene desde el lado izquierdo, sombra propia y sombra arrojada, la que cae en el piso. Y esto es muy interesante porque si yo ahora muevo esa luz, la muevo en direcciones, en distintas direcciones, el resultado será que la sombra va a variar también. Vamos a hacer una demostración de esto.
Como pudieron observar, en la medida que fui moviendo el foco de luz, en esa misma medida fue cambiando la característica del elemento. Si la luz estaba por encima del elemento, la sombra estaba debajo del elemento. Si la luz estaba muy por debajo o casi al nivel del elemento, lo que implica a nivel del elemento, la sombra se proyectaba mucho más larga. Si la luz estaba del lado derecho, la sombra corría para el lado izquierdo. Y si la luz estaba para el lado izquierdo, la sombra corría para el lado derecho. De modo que puedes entender mejor cómo se comporta esto, porque al momento de trabajar un dibujo a luz y sombra o inventarte una iluminación en un dibujo X, tú tienes que tomar en cuenta esto específicamente, el cómo se manifiesta o cómo se comporta la luz artificial, en este caso, de un bombillo, sobre cualquier elemento que tú estés trabajando. Esto es un ejercicio muy práctico para entender el volumen. Así que vamos a cambiar el elemento para ver cómo se comporta en otros elementos. Un elemento circular como este, cuando recibe luz, va a tener un punto brillante o el brillo, la zona de luz, que es toda la zona que se ve más iluminada, la zona de sombra, que es toda la zona donde se ve más o menos iluminada, la zona que está más lejos de la luz, y también que llamamos a esa sombra que está lejos de la luz o a ese tono que está lejos de la luz, lo llamamos la sombra propia del objeto, porque es la sombra que tiene el objeto. Y también la sombra arrojada o proyectada, que es la que cae sobre el objeto, que, dicho sea de paso, es bien oscura cuando está cerca del objeto, pero en la medida que se aleja se va tornando un poco más clara que el objeto. Nunca esa sombra es tan oscura como el objeto, ni tampoco más clara que el objeto, aunque depende mucho de la superficie donde esté cayendo la sombra proyectada. En este caso es una superficie blanca. Cuando cambio la superficie, entonces, la sombra e incluso el elemento se puede percibir mucho más oscura. Cuando la luz cae sobre un elemento, esa misma luz rebota sobre el elemento y tiende a afectar el elemento con un poco de luz reflejada. Y es muy importante que se entienda eso. Dependiendo del elemento donde esté apoyada la forma, donde esté apoyada el elemento que estén utilizando, sea oscuro, claro. Si yo pusiera ahora un cartón negro, la sombra y el mismo elemento fuera mucho más oscuro también. De modo que estas son pruebas que pueden hacer. Pero el fin de todo esto es entender que la luz, cuando incide sobre los objetos, provoca este efecto. Sombra, luz, el tono de iluminación, el brillo, los tonos intermedios y la sombra propia. Y también como consecuencia de ese volumen, la sombra arrojada. Esa es la que cae sobre el objeto. Eso es muy importante entender esto bien, porque al momento de ustedes reproducir cualquier tipo de imagen en un papel, esta iluminación que vayan a hacer, este sombreado, tiene que ser real. Tiene que entenderse también en la realidad cómo funciona. Cuando estamos entonces hablando de luz y sombra, la pregunta sería, ¿cuál es el punto más agradable de la luz o de la sombra? Y yo siempre ayudo o creo que depende mucho el objetivo que tú tengas de hacer dramatismo en la obra o en el papel que estés trabajando. Pero para fines de entender bien cómo funciona, es preferible que la luz incida sobre el objeto a 45 grados para que la sombra no sea ni muy larga, la sombra proyectada no sea ni muy larga, como pasó en el ejemplo donde bajé mucho la luz, ni tampoco para que la sombra sea muy corta, como pasó en el ejemplo cuando subí la luz encima del objeto. Esto es muy importante saberlo, porque a esto llamamos dirección de la luz. Dependiendo de la dirección, la altura o lo bajo que esté la luz, la sombra, tanto propia como proyectada, van a variar. Y dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos sea la luz, también va a variar. Para esto voy a dar un ejemplo de una luz bien lejos del elemento. La luz que tengo aquí está como a algunas 20 pulgadas separada del elemento. Ahora la voy a poner prácticamente quizá a 2 metros del elemento, para que ustedes vean cómo va a variar la sombra o la intensidad de la sombra, y también si varía la intensidad de la sombra, también fue que varió la intensidad de la luz. Muy bien, entonces damos por concluido de que estos conceptos que hemos aprendido sobre la luz, sobre la sombra, cómo se comporta en la realidad, en las imágenes, es algo que puede ser medible en la realidad. Hemos visto cómo la luz, dependiendo de donde esté ubicada, dependiendo de donde esté la distancia que tenga, dependiendo de la altura o lo bajo que esté, produce efecto diferente en un elemento X.
Vamos a ver ahora ejemplos con elementos distintos para ver cómo se manifiesta, cómo se comporta la luz con elementos distintos. Muy bien, acabo de cambiar los elementos y ahora tengo varios elementos más con colores y posiciones diferentes. Uno está en un tercer plano, uno está en un primer plano y uno está acostado. Noten el interés, cómo cambió ahora la forma de iluminación en relación a la pelota, pero el principio sigue siendo el mismo. Tengo una fuente de luz que viene desde el lado derecho que está incidiendo en el punto más que más sobresale del objeto, que es la cabecita. Se nota claramente que hay una luz ahí muy interesante. Y como consecuencia de esa luz, hay un tono oscuro que se percibe mucho mayor que en un tono azul, porque el violeta tiende a ser más oscuro que el azul en este caso. Además de que la fuente de luz está bien cerca, por lo tanto, el contraste entre luz y sombra va a ser mucho más intenso. A diferencia del elemento amarillo o el elemento verde, que hay una sombra bien fuerte en la parte superior y en la parte inferior hay una sombra mucho más débil. Esto es debido a que la luz que está llegando, que es muy intensa, está reflejándose en el material blanco donde están apoyados y esa luz está dándole al elemento en la parte de sombra y lo está haciendo percibir un poco más claro. Si yo cambio el elemento y en vez de ser algo blanco pongo algo oscuro, va a pasar el efecto contrario, porque el blanco tiende a reflejar la luz y el negro tiende a absorber la luz. No voy a hacer el cambio, pero sí es muy importante que entiendan esto. Pero noten cómo se comporta la sombra. Miren cómo se comporta tanto la sombra propia como la sombra arrojada. La sombra arrojada está prácticamente a 45 grados en relación con la luz, con la luz que llega y el piso o la mesa, y esa misma sombra está cayendo sobre otro elemento, de modo que produce un efecto dramático muy interesante. Voy a mirar el video un poquito para que ustedes puedan ver mejor esta diferencia. Nota ahora cómo se puede ver mucho más interesante, y puede, inclusive el cambiar la posición de la cámara, pude ver que hay una luz que está llegando al elemento, pero el elemento amarillo que está recostado sobre la mesa tiene dos sombras que están cayendo sobre él. Y eso da un aspecto de interés mucho mayor. De modo que, ¿qué es lo que estoy tratando de enseñar aquí o mostrarle? Que la luz se va a manifestar, se va a comportar de manera diferente en algo cilíndrico o en algo redondo, en algo cuadrado, y dependiendo la forma que tenga el elemento, la luz y la sombra van a tomar esa forma. Noten cómo se refleja en el piso la forma específicamente que tienen los elementos que puse ahí. Y noten cómo la luz, en vez de ser ahora redonda, como en el caso de la pelota, está viniendo de forma alargada hacia el elemento. Y eso es muy importante también entenderlo. Vamos a cambiar de elemento y poner otros elementos. Ahora que tengo elemento distinto, cambió también la forma de la sombra y la forma de cómo se comporta esa sombra arrojada específicamente. Noten en el caso del cilindro o de la caja, hay una zona que se puede entender bien, que las dos zonas son del mismo color en la realidad, pero cuando yo agrego luz de un lado derecho, esta parte se percibe como más clara porque está recibiendo más luz, y esta zona se percibe como más oscura porque está recibiendo menos luz. Pero el rojo y el verde que está de este lado y el que está de este lado es el mismo. Pero a causa de la interpretación o de la manifestación de la luz sobre el objeto, se puede percibir de una forma más oscura. Noten cómo la sombra, este punto y aquel punto de allá atrás están recibiendo luz. Por tanto, este punto y este punto van a provocar cierta sombra en un elemento determinado. Y esa es una forma muy práctica de aprender a dibujar en luz y sombra, aprender a sombrear más bien, porque te permite a ti poder entender las cosas tal cual son. Y eso es un ejercicio muy bueno hasta que tú puedas tenerlo grabado en la mente. También el elemento pequeño aquí, el sello que puse ahí, se ve bien contrastado. El sello se nota más oscuro que la caja que está detrás. Y el contraste se ve bien marcado. O sea, que cuando hablamos de luz y sombra, estamos hablando de luz, de sombra propia, sombra arrojada. Estamos hablando de contraste, que es lo que acabo de explicar. Y estamos hablando también de la luz reflejada, que es la luz que rebota desde el piso o desde el lugar donde esté cayendo la luz hacia el elemento. Eso es muy importante también entender. Aquí tenemos otro ejemplo.
En este ejemplo, dos elementos que son blancos. Y noten qué interesante, porque ahora cambié la superficie y la sombra de un elemento blanco se ve más oscura que las sombras anteriores del elemento que tienen colores, porque cambió la base. Este material que tengo aquí refleja menos luz, absorbe más luz y refleja menos. Y por eso no se ve tan marcado la parte de la luz reflejada. En el caso de estos elementos, vemos una muy buena definición de luz y de sombra, porque en los elementos blancos se nota bien el tono oscuro y el tono claro por ser blanco. En el caso de este elemento, que es un cristal, hay un punto muy marcado que se llama brillo, que es el punto donde la luz está mucho más fuerte. Pero en el caso del rollo de papel, no hay tales luces, porque es un elemento más opaco. De modo que cuando tú estás entendiendo, investigando sobre luz y sombra, tú tienes que también entender que hay elementos que reflejan o brillan más a la luz que otros. En este caso, el papel tiene mucha luz porque la luz está bien cerca, pero no brilla tanto como el elemento que es de cristal. Eso es otra información, otro dato que puedes tener en consideración al hablar de luz y sombra. He agregado un elemento más, un elemento ya más contrastante, y ustedes pueden notar la diferencia entre sin el elemento azul y con el elemento azul. Noten qué interesante se ve ahora. La sombra de este elemento está cayendo sobre este elemento y la sombra de la pelota está cayendo inclusive en el fondo. Y la sombra toma un aspecto muy distinto. Ahora, cambiando desde esta interpretación de cómo funciona la luz a lo que tiene que ver con el degradado, se nota en todo caso que hay un punto de luz que va suavemente a un punto de sombra. Eso específicamente es el degradado. Aquí tenemos un punto de luz donde va suavemente a un punto de sombra. Igual también en cada caso en los elementos. Igual también en los elementos que vieron anteriormente. Así que esto es como lo básico de entender para ustedes poder interpretar la luz y la sombra de una manera adecuada en un elemento bidimensional como es un papel. La idea es que cuando yo haga un dibujo en el papel se pueda percibir como algo tridimensional. Y para esto, entonces, tenemos que tener este conocimiento afianzado. Yo estuve moviendo la luz y la estuve poniendo en diferentes lugares, pero ¿qué pasaría si en vez de ser la luz, soy yo como observador que me muevo? Vamos a ver un ejemplo. Lo que pasaría es que voy a percibir mucho más cantidad de sombra porque estoy más por encima del elemento. Y noten cómo se puede ver mayor cantidad de sombra cuando, en vez de ser la luz, soy yo que me estoy moviendo. Noten. Diferente punto de vista, puedo ver mayor cantidad de sombra. Si me alejo de la parte en sombra, puedo ver mayor cantidad de luz. De modo que es tan interesante cuando ustedes pueden observar y evaluar todo de esta forma. Si me giro un poco más, ustedes van a notar que casi no van a ver sombra, pero que van a ver más cantidad de luz en los elementos. Esta es la forma en la que podemos aprender a interpretar la luz, el cómo esa luz incide sobre los elementos.